soy Santiago Botas. Vamos a esperar a salir. Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable. Creo que ya estoy en un lugar en que no se oye mi voz. Y estamos viendo a los monjes rezar en un templo budista en Bangkok, Tailandia. Y el rezo es algo que se da en todas las religiones. Esa repetición de agradecimiento, de pedido, y no es casualidad. Es una práctica que tiene que ver con la programación mental, tiene que ver con lo que es la programación neurolingüística. Si vos te vas a acostar todos los días agradeciendo al ser superior en que vos creas, puede ser Dios, puede ser la naturaleza, la vida, el universo, lo que sea, y agradeciendo por los dones que te dio, pidiendo para que te ayude a alcanzar tus metas y programándote de esa manera para que tu mente se enfoque en eso durante las 6, 8, 10 horas que vos dediques para dormir. Al día siguiente vas a estar con las ideas, con los conceptos mucho más claros como para poder alcanzar esas metas, y vas a estar con la autoestima suficientemente alta para llevarlas a cabo y para que con el tiempo se vayan diluyendo esos temores de que si podés o no podés hacer algo. Así que bueno, es un ejercicio simple y muy importante. Le dedicás 2 minutos antes de ir a dormir, agradeces por los dones y por las habilidades que recibiste, pedís para poder lograr tus objetivos y también agradeces por los objetivos que alcanzaste. De esta manera la mente se va a ir preparando para que puedas alcanzar el triunfo. Bueno, nada más, quizá un poco profundo, pero es una técnica que a mí me sirvió muchísimo. Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable, y para más información sobre gestión empresarial de pequeñas y medianas empresas, ingresa en www.gestionempresarialrentable.com. Nos vemos en el sitio. Chao.